Saw 9 será la próxima película del universo que creó James Wan en compañía de Lee Whannell a principios del siglo XXI. La saga de películas vio la luz por primera vez en octubre del 2004. Esta saga nos ha traído una gran cantidad de personajes que más de alguno de ellos les hemos tomado cierto cariño. Con la última entrega de la saga nos plantearon una trama demasiado forzada, creando solo un relleno más para toda la franquicia. Muchos de nosotros pensamos que alguno de los personajes de entregas anteriores tendrían algún rol importante en Jigsaw, pero tristemente no fue así. Para Saw 9 tenemos una lista de personajes que nos gustaría que volvieran, para tomar un rol importante o simplemente realizar un cameo. Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Heavy y hoy vamos a ver un top de personajes que podrían volver para Saw 9. Número 1. Dr. Gordon. Este personaje interpretado por Cary Elwes apareció por primera vez en la cinta del año 2004 en compañía de Lee Whannell protagonizando Saw. Este personaje ha tenido ciertas apariciones a lo largo de toda la saga. En la cinta del año 2004 nos compartió su terrible escenario en el que tenía como objetivo asesinar a su compañero de prueba. Pero este no sería tan fácil, ya que debía cortar su pie para después matar a su compañero con un arma que Jigsaw le había dejado. Una vez que el doctor hubiese superado su prueba, sería libre y recuperaría a su familia. Pero todos sabemos qué sucede en realidad. También tuvo aparición en la segunda entrega de Saw, siendo este quien interviene al informante del detective Eric Matthews, ese personaje que pudimos ver al comienzo de la segunda película. Su retorno en Saw 3D nos hizo darnos cuenta de que este personaje ayudó mucho a John Kramer a lo largo de las 6 películas. El final de Saw 3D nos dio a entender que él continuaría con el legado que John había comenzado. Si el Dr. Gordon llegase a aparecer en Saw 9, tendría algún tipo de relación con Logan, ya que este último fue quien cambió los nombres de las radiografías donde se mostraba el cáncer que tenía John. Número 2. Hoffman. Hoffman fue uno de los antagonistas que más pudo ser visto a lo largo de toda la franquicia. Apareció por primera vez en la segunda entrega, pero no fue hasta Saw 4 cuando se nos reveló que él era el otro aprendiz de Jigsaw. Hoffman fue reclutado por John cuando este descubrió que Hoffman imitaba sus métodos de rehabilitación, aunque de una manera inferior. John lo chantajea para que Hoffman acceda a ser su aprendiz. De lo contrario, Jigsaw entregaría información para inculpar a Hoffman sobre el asesinato de varias personas. Una vez que John muere, Hoffman continúa con su legado, haciendo algunos juegos que había dejado Jigsaw preparados. Para las dos últimas entregas, todo el problema comienza a radicar en el entorno de este personaje, dejándonos ver cómo Hoffman, aún siendo detective, no era tan bueno después de todo. Después de asesinar a la ex esposa de John con la trampa de osos invertida, Hoffman escapará de la ciudad, pero no sin antes borrar toda evidencia que lo inculpara con Jigsaw. Cuando Hoffman sale del hangar, es sorprendido por dos tipos que lo sujetan para que un tercero le aplique una jeringa con un sedante. Este último es el Dr. Gordon. Después de esto, Hoffman es encerrado donde todo comenzó. Si este personaje apareciera en Saw 9, habría encontrado la forma de salir, algo similar a lo que hizo Eric Matthews en Saw 3. Después cobraría venganza contra el Dr. Gordon. Número 3. Logan. A decir verdad, yo no veo a Logan como el sucesor de Jigsaw. Siento que le hace falta algo que Hoffman nos daba con su gran interpretación. Logan apareció por única vez en la entrega de Jigsaw. Este sirvió al ejército como médico y realizó una gira por todo Irak durante la guerra. Tras ser interrogado y traumatizado, abandonó el ejército para estudiar la escuela de medicina y seguir con su carrera de médico forense. Como pudimos ver, se dedica a algo más que ser médico forense, pues Logan es el nuevo sucesor de John. Al final de Jigsaw se nos reveló que este fue el personaje quien cambió los nombres de las radiografías donde se mostraba el tumor que tenía John. Aunque de momento se desconoce el por qué hizo esto, su acción le hizo ganar un lugar en el juego del granero que pudimos ver en la película. Definitivamente este personaje aparecerá en Saw 9 si continuaran con la línea temporal que vimos en Jigsaw. Siendo así, Logan debería luchar por ocultar su identidad para no ser culpado por la policía. Número 4. Detective Reed. A decir verdad, este personaje nunca se nos mostró que muriera en sí. En el desenlace de Saw 4 recibió un disparo en el estómago. Después de esto, no le volvimos a ver en ninguna de las otras películas.
apareció por primera vez en Saw 2 formando parte del escuadrón de fuerzas especiales a cargo del detective Eric Matthews. Apareció brevemente al comienzo de Saw 3. Después de esto no se le volvió a ver sino hasta en Saw 4 donde presentaría su prueba. En la misma cinta se nos revela el por qué no pudimos ver al detective Reed más tiempo en Saw 3, ya que el juego de Saw 3 y Saw 4 transcurren al mismo tiempo. Existen diversas teorías donde apuntan a que este personaje aún sigue vivo. No solo eso, sino que este es un aprendiz de Hoffman. Si las teorías de su supervivencia fueran acertadas y siguiera con vida, Reed en Saw 9 intentaría de alguna u otra forma ayudar a escapar a Hoffman. Número 5. John Kramer. Es casi imposible que el villano principal no tenga alguna aparición en la próxima película. A decir verdad, Jigsaw nunca desapareció de las pantallas. En Jigsaw, pensábamos que efectivamente John seguía con vida, pero una vez más nos demostraron que es sumamente fácil engañar a miles de personas. El terror psicológico que John Kramer logra en nosotros a través del diseño de sus trampas no tiene precio alguno. Convirtiéndose en uno de los personajes más reconocidos del siglo XXI, Tobin Bell ha sabido sacar provecho de esto. Para Saw 9, John Kramer quizás volvería, al igual que en todas las demás películas, en forma de flashback. Personalmente yo creo que si la producción hace esto, seguiría desperdiciando a uno de los mejores antagonistas del cine que ha tenido. En dado caso de que en Saw 9 John Kramer siguiera vivo, daría algún tipo de explicación de cómo pudo haber sobrevivido. Estos fueron los 5 personajes que podrían volver para Saw 9. Déjame saber tu lista aquí abajo en la sección de comentarios. No olvides revisar los videos sugeridos, compartir el video con tus amigos y suscribirte para no perderte ningún video. Nos vemos pronto en algún otro video. ¡Chao, chao!